Ok. Aquí en la cámara. Buenas. Venga, vamos con estadísticas mías. El otro día subí vídeo de estadísticas de todos los élites y ahora vamos con los populares. Aquí vamos conmigo mismo, ¿vale? Así que venga, vamos a arrancar. Primero el Strava, os paso por el Strava un segundillo, un segundito, a ver, lo tengo ya preparado. Y repasamos un momento lo que es sesiones, ¿vale? Bueno, esto ha sido la última parte del año, ¿vale? Nos hemos quedado aquí en el día 30, si sí, el 31 no hemos entrenado, el 30 es el último día que hemos entrenado, y ya está, ¿vale? Hoy ya será con fecha día 2, haré algo de bici y algo de activación de cinta, ¿vale? Para correr mañana. Día 2, ¿vale? Venga, entonces, a lo que vamos a registro de actividades. Mis actividades. No, aquí no eran mis actividades, no. Historial, calendario. Oh, ¿era historial o calendario? Ahora no recuerdo qué era. A ver, vale, aquí, historial. Venga, vamos a pasar la parte de aquí hasta enero. A ver si me lleva. Me lleva. Tengo que bajar yo. Bueno, pues bajamos aquí. Repasado muy rápido, este vídeo tiene que ser rápido, no puede ser un tostón, ¿vale? Y así se ve un poquito la idea. Bueno, 31 de diciembre de 2018 sería aquí y empezamos con esta fecha. ¿Y tengo anotado los papeles? Sí, lo tengo anotado. Vale, venga, empezamos aquí, aquí empezaría enero de 2019, ¿vale? En 2018 sería de aquí para abajo y bueno, empezamos. Más o menos las semanas para que veáis un poquito, pues eso, 4 o 5 sesiones, una tirada larga. Bueno, aquí ya 7 sesiones. Bueno, aquí mira, pilló que estaba preparando Ultra Barcelona, entonces tengo 215, 6.900, es la semana más fuerte que he hecho nunca en mi vida y no me lesioné ni nada, fue bastante bien. 7 sesiones o 8 sesiones, ¿no? Aquí hay dividido en varias partes, pero bueno, sería eso, 20 y pico kilómetros cada día y dos maratones al final, sábado y domingo, ¿vale? Venga, seguimos, 82, 93, siempre es de correr, ¿eh? Aquí bici prácticamente todavía no se hacía mucho, pero ahora pasaremos un momento, 71, 156, con unos 5.000 positivos, bueno, más o menos ya se ve un poco la idea, intentando siempre sacar medias maratones o un poquito más, cerca de 30, muchas veces no pasando los 30, pero sí que acercándonos a los 30, todo lo que hemos podido ver, pues 25, 23, 23, 26, 26, 22, 22, 30, 46, intentando hacer una maratón más o menos de tirada larga. Aquí la Ultra Barcelona tenemos ya aquí, entonces hacemos 60 de tirada larga, 55, 56, 61, 67, tirada larga ya potentitas, ¿vale? 146, 170, 174 semanales, con unos. Sí, aquí no hay mucho desnivel porque Ultra Barcelona es una carrera que no tenía demasiado desnivel, entonces entrenaba bastante volumen de kilómetros, pero con no demasiado desnivel porque no era una carrera de altitud. De mucho sí, desnivel, ¿no? Positivo. 155, 188. Esta es la de la Ultra Barcelona, es esta semana. Son 188, 88, 154, 27, 42. Luego por aquí no sé si estaba ya lesionado, pero bueno, vamos rápido. Es zona que he entrenado muy poquito porque aquí seguramente estaba lesionado y empezaba a hacer algo de bici para sustituir. Y ya está 48, 17, 57, 110, 152. Aquí ya estábamos recuperados, me parece, de esa lesión y luego nos vino otra. Si no me equivoco, sí, creo que estamos. Y luego me vino otra, me parece. Bueno, 150, 115, 150, 180, 110. Ahí ya se ve un poco más o menos con la redonda esta, ya se ve un poco la idea de lo que se entrenaba. Se intentaba entrenar tiradas medianas, no tiradas chiquitas, tiradas medianas y a la parte del fin de semana intentar hacer eso, cerca de maratón, más o menos de 44, 49. Se ha intentado, bueno, cuando han permitido las lesiones, se ha intentado. Esto es la operación de la hernia y ya está, ¿vale? Y aquí estamos de nuevo, pues empezando de nuevo a entrenar después de la parada de la operación de la hernia, ¿vale? Pues nada, 7, 17, 13, 21, 23, 25, 28, subiéndolo un poquito, 22, 31, 30, 33, más una activación de 3,7, y ya esto ya es día de hoy, ¿eh? Aquí ya estamos a fecha de 2020, ¿vale? Ya está. Ciclismo, bueno, no paso para no entretener, lo dejamos, y números han salido, perfil hay que darle para que se vea. Números 2010 y lo tenemos, no, por arriba.
Aquí, 2000, ¿ves? Ya marca 2020, 2018 salieron de números, no sé si lo veis, 4.370, 463 horas, 153.000 positivos, 241 sesiones. Eso es 2018. 2019, pues hemos subido un poquito más los kilómetros, el desnivel ha bajado porque hemos hecho más bici, que en 2018, al final ese tiempo, pues ocupa, ese tiempo ocupa al final, y ya está, ¿no? Entonces, ves, 2019 hemos hecho un poquito más de kilómetros, desnivel 10.000 positivos menos de correr, aunque 20.000 positivos más o 20 y algo mil totales de anuales respecto más que 2018, pero contando bici, sumando bici, ¿vale? Eso, ha quedado eso, 5.000, 497, 145.000 positivos, 227 sesiones, ¿vale? Y ahora vamos a lo que es, vamos al desglose. Aquí se ve un poco, bueno, habéis visto cuando hay alguna parada, alguna lesión, ¿ves? La aparición de la hernia, en fin, se queda marcado ahí unas zonas que baja, ¿no? La cantidad de entreno. Ya está. De bici de 2019 hemos hecho. ¿Dónde lo tenemos? 1.660, 98 horas, 34.100 positivos, 84 sesiones, ¿vale? Eso lo tenemos ahí. Y ya está, vamos al desglose ya un poquito donde lo tenemos. Aquí, vamos al Excel. Venga, en el Excel, el desglose de 2018, vamos a ir rápido, ¿eh? Desglose de 2018 fueron 500 de bici, unos 5.000 de positivos de bici, nada, nada, un día por el mar que grabé. Y ya está, ¿qué nos salieron de media, digamos, de las sesiones, que es un poco lo que a mí me sirve, sobre todo para ver un poco cómo estoy de rápido, o si estoy entrenando más de nivel, o si me estoy forzando en trabajar trail o más en trabajar más corredero, ¿no? Más sesiones, más estilo, más corredora, más de, no de asfalto, pero más corredoras, con menos de nivel. Pues bueno, yo lo veo un poquito aquí. Entonces, pues tenemos 18 kilómetros de media con 640 positivos cada vez que de media salíamos a correr durante 2018, ¿eh? Ojo, esto es 2018. Y más o menos las sesiones eran de, la media de sesión era, llegaba a 2 horas, faltaban 5 minutillos para hacer 2 horas de media cada vez que salíamos a correr, ¿no? Ya está, 242 sesiones y 4,7 entrenos semanales. 5 entrenos escasos, ¿vale? En realidad serían más, pero luego si cuentas cuando estás lesionado, paras, por lo que sea, pues son más, pero al final la media es esa. Kilómetros semanales, pues hacemos unos 85 y unas 9 horas de entrenos semanales. Siempre hablamos de correr en este caso, ¿vale? Y ya está, y la media de las sesiones, pues nos salían a 6,20, 6,21, aquí marca. Y la potencia en piernas 5,14, ¿vale? Yo me sirve estas referencias, 6,20 y 5,14 es lo que más uso yo para ver cómo estoy entrenando, si estoy evolucionando o qué estoy haciendo, estoy yendo para abajo en vez de para arriba. Ya está, entonces tocamos 2019, cambiamos, ¿eh? Ahora paso a la estadística de 2019. Ah, bueno, y la inclinación con la que entrenaba era un 7, coeficiente 35, 7%, ¿eh? De inclinación. Ya veréis que ahora baja, ¿vale? Entonces, 2019. Pues ya la inclinación la hemos bajado un 1 y pico por ciento, menos pendiente, lo que es la zona que entrenamos. Hemos subido 4 kilómetros más por sesión, eran 18, ¿no? Y ahora son 22 cada vez que salimos. Es decir, entrenamos más las carreras o las sesiones de entreno son más largas de media. Y luego dedicamos, pues eso, pues mira, 16 minutos más. Aquí lo tenemos, tiempo sesión, 16 minutos más. Cada vez que salimos a correr, entrenamos 16 minutos más cada sesión, cada día. Salimos a correr, antes eran 2 horas, 5 minutos menos, ahora 2 horas y 11, más o menos. Digo, nos estamos aplicando un poco, ¿no? Es verdad que hemos entrenado menos sesiones, quizá por eso, porque hemos tenido un poco las lesiones que nos han evitado, pues eso, salir todo lo que queríamos. Ves, 4,4 sesiones a la semana, es un poco más escasillo, deberíamos haber ido a 5 o 6 sesiones, pero cuando hay lesiones, pues te tiras casi un mes que sale muy poco. Media de semanal de kilómetros, pues la hemos subido, ¿eh? ¿Os acordáis que eran 85? Ahora la hemos subido a 97, son 12, ¿no? 12 kilómetros más de media a la semana. Y es eso, el desnivel, hemos seguido trabajando igual, ¿eh? Lo que pasa es que como la distancia que hacemos en cada sesión es 4 kilómetros más, aunque hacemos 640 positivo, igual 641 era el año pasado, hacemos lo mismo, el mismo desnivel, lo único que pasa es que lo hacemos en 4 kilómetros más de distancia, entonces al final la inclinación baja y por eso tenemos un 5,76, un coeficiente de 28. Por eso, ¿vale? En realidad estamos trabajando el mismo desnivel, pero. Y bueno, y el total de desnivel son 145.000 en vez de 155.000 porque hay menos sesiones.
pero en realidad, si hubiéramos hecho 240 y pico, posiblemente, sí, 20 sesiones nos hubieran ido perfectamente a subir esos 10.000 que nos faltan, ¿no? Al final hemos entrenado menos veces. Y ya está, los kilómetros, pues eso, repartidos en 227 sesiones son 22, más o menos como si hubiéramos hecho, para que nos hagamos una idea, hubiéramos hecho 227 medias maratones de 640 positivos, sería un poco la definición. ¿Cuál que has entrenado? 227 medias maratones, está bien, ¿eh? Bastante. Y ya está, y me quedo con un dato que me gusta mucho, que es que de 620 que me solían salir las sesiones de 18 con 640, este año las sesiones de 22 con 640 me están saliendo a 5,55, o sea, 25 segundos más rápidas, o sea que estoy muy contento. Y la potencia en piernas la hemos mejorado 10 segundos, o sea, somos 10 segundos más rápidos por kilómetro, digamos, corriendo en velocidad, podemos decir que como en velocidad, ¿eh? Y ya está. Listos, aquí tenéis la fórmula, que lo dije el otro día ya en el otro vídeo, la fórmula para sacar lo que es el RPD, o una imitación del RAP, diferente, pero bueno, el RAP tampoco se sabe exactamente la fórmula, porque es Strava el que la hace, es una fórmula que no está visible en ningún lado, pero bueno, yo uso esta, es el ritmo este, y para sacar el RAC hay que descontarle un cálculo que se usa, este coeficiente que con el que se ha entrenado. Hay que hacer un calculito y al final te sale la equivalencia como si no hubiera desnivel a 5,04. Vale, pues eso lo tenemos. ¿Y qué más? Faltaba algo más. Recuento de daños. Lo que he hecho es ponerme poco a poco a sacar cuántas medias maratones he hecho, cuántas sesiones de más de 30, cuántas maratones he hecho, cuántas tiradas de más de 50, cuántas de más de 60, cuántas de más de 100, ¿no? Entonces, de más de 100 solo tengo una, que es Ultra Barcelona, aquí una sesión de 108 kilómetros. La carrera de más de 60 kilómetros hemos hecho 3 entrenos, de 65, 67 me parece que fue lo máximo, 3 entrenos preparando precisamente Ultra Barcelona. De más de 50 hemos hecho pues 52, 55, 58 kilómetros, varias, 7 sesiones de más de 50 kilómetros entrenando lo que es tirada larga, venga, 55 kilómetros, tirada larga, pues ahí potentes. Y luego maratones hemos hecho 7, pero si cuentas a partir de 40 kilómetros serían 9, pero realmente que pasen de 42 hemos hecho 7, ¿vale? Hemos hecho 7 maratones, ¿vale? De montaña, así un poquito, no con super desnivel, pero 7 maratones de montaña, más, ya digo, 750 kilómetros de montaña, más 3 de 60 kilómetros de montaña, más 1 de 100, ¿no? Y ya está, y luego tiradas de más de 30 kilómetros, hemos hecho 24 sesiones de más de 30 kilómetros, y luego de más de 21 kilómetros, tengo 20, pero 21, sí, me parece que es, bueno, 90-91 medias maratones de montaña, con tampoco exageradamente de nivel, algunas sí que lo tenían o eran carreras, pero si no, pues han tenido un desnivel a lo mejor de 800, 400, 700, 600, de todo, ¿no? Pero han sido 91 medias maratones que hemos hecho este año, o sea que al final es una distancia que la hemos trabajado muchísimo, lo que es media maratón, prácticamente a diario, así que bueno... Ahí está el recuento, no hay más, ¿vale? Vamos a este año a intentar portarnos bien, a ver si nos salen los entrenos un poco como queremos, y ya está. Así que ahora ya cierro vídeo, no sé si lo editaré hoy, yo creo que ya no, y ya nos ponemos a hacer bici, hacer la activación para mañana correr, que aunque tenemos los niños con fiesta en el cole y tal, y está más complicado escaparse, pero bueno, intentaremos escaparnos un rato, y a ver lo que podemos hacer, y ya está, y a darle caña de nuevo al año, y listos, combinándolo con bici, que tenemos Ultrabike, la tenemos en abril, mayo, en mayo, me parece que es Ultrabike, entonces no podemos descuidarnos, hay que ir combinando correr con BTT de montaña, algo de carretera también, pero sobre todo de montaña, y hasta que al final me está gustando bastante, y bueno, ahí vamos dándole. Un abrazo a todos, feliz año nuevo, que estamos ya en 2020, y hasta que vaya todo muy bien, adiós.